Early Analysis, pero tuvimos uno hace una semana. Bueno, sí, así es. Esta semana tenemos otra Dokkan Fest más en la global. Y les diría que se vayan acostumbrando porque probablemente veamos esto múltiples veces en lo largo de este año. Porque como ya sabemos, este año se juntan la global y la japonesa alrededor del mes de la celebración de aniversario. O sea, entre junio y fines de septiembre es el verano en Estados Unidos. Así que para esas fechas nos van a juntar las dos versiones y nos van a rushear contenido. La Dokkan Fest de marzo sale este viernes, como ven acá arriba, a las 3:30 de la mañana GMT-3, hora argentina. Pueden estar traduciéndolo al horario de su país. Y en este video les traje los números actualizados de Picoro y Gohan STR Dokkan Fest, que es la nueva unidad que sale, tanto Rainbow como al 55%, por si quieren saber si estos personajes valen la pena sin dupes. Obviamente los pros y contras actualizados, considerando el meta del nono aniversario, que creo que es lo que a todos nos importa. Obviamente su banner, mis opiniones, si tirarle o no. Ahora vamos a empezar repasando qué hacen estos personajes en concreto, ¿ok? Primero que nada son líderes de lazos maestro-discípulo, que hay que decir es una muy buena categoría porque obviamente entran personajes como Gohan Beast, que quieran o no hay que mencionarlos, el Satoru Gojo de Dokkan Battle, o personajes de Saiyan Saga también, 170% el líder skill y el 30% extra se lo va a dar a Air Red Fighter, ¿sí? Guerreros criados en la tierra. Así que múltiples personajes acá, todos los Gohan, todos los Picoro y gran parte de los personajes de Saiyan Saga van a entrar en el líder skill 200% de este personaje. Si quieren mi opinión personal, no siento que sea un líder skill que ustedes necesiten. Gohan Beast también lidera lazos maestro discípulo. Saiyan Saga hoy en día está en la ruina, así que realmente es mejor llevarlos dentro de otro equipo, como por ejemplo Air Red Fighter si tienen al Goku Tenkaichi. Superataque aumenta 50% el ataque y la defensa por un turno, hace daño inmenso. Y su pasiva se da por default Ki más 2, ataque y defensa 150%, y gana un busteo de hasta 150% extra de ataque cuanto menos HP tengamos. Si están full vida pegan poco, si están con muy poca vida pegan un montón, o básicamente esa es la idea de este personaje. También ganan 100% extra ataque y defensa cuando lanzan un superataque, y cuando tenés 70%, por default reducen el daño recibido 40%, cuando tenés 70% de vida o más como primer o segundo atacante del turno. Y esto es importante porque estos personajes básicamente tienen dos formas de jugarse: en rotación, es decir, en slot 1 o slot 2, o como flotantes, donde cambia y no tienen esta reducción de daño. Además son supports de las categorías Lazos Maestro Discípulo y Saiyan Saga, dan 30% de ataque y defensa, pero a los aliados que además sean Superclass les va a dar otro 30% de ataque y defensa por 3 turnos como tercer atacante del turno. Esto quiere decir que si a ellos los dejan en rotación slot 1 o slot 2, van a dar 30% de support. Si los ponen de flotantes, van a dar un máximo de 60% de support si la unidad a la que le están supporteando es Lazos Maestro Discípulo o Saiyan Saga y además es Superclass. Support de 60% y por sobre todas las cosas, este 30% dándolo por 3 turnos es buenísimo. Es un support multiturno, es muy pero muy útil, pero tienen que entender de que el personaje no tiene la reducción de daño. Y esto, sobre todo ahora en el meta de la global, donde lo más importante es ganarle a Zamasu Fusión, que tira ataques AOE, no nos sirve porque lo pones de flotante y el personaje come muchísimo daño. Su defensa a comienzo de turno es totalmente baja, incluso estando Rainbow. Así que esta reducción de daño sí es muy importante si quieren sobrevivir. No conformes con esto, tienen otra ventaja, y es que si tenés 70% de vida o menos al comienzo del turno atacante del personaje, o a partir del séptimo turno del comienzo de la pelea, pueden revivir con 70% de vida y hacer exchange con Gohan Kid cuando este personaje o algún aliado en la rotación es noqueado solamente una vez. Básicamente la revival de este personaje tiene probablemente la mejor condición del juego actualmente en la global. En la japonesa es debatible porque en la japonesa ya tenemos los ESAs del sexto aniversario que le dan 40 vueltas realmente. Pero en definitiva estos personajes, vos arrancás el turno con 70% de vida o menos, básicamente tenés revival, ¿ok? Y es muy muy útil sobre todo para personajes como Goku Tenkaichi, que es un personaje que necesita la revival sí o sí para poder performar bien y ser la mejor TUR Dokkan Fest. Así que esto realmente ayuda un montón. Y de vuelta, en esas instancias los podés poner de flotantes porque igual ese turno vas a morir, así que de última das 60% de busteo y que tus aliados peguen un poquito más no está nada mal. Ahora, la condición del exchange es básicamente la revival. Si tenés 70% de vida o menos al comienzo del turno atacante o a partir del séptimo turno es el comienzo de la pelea, revivís con 70% de vida recuperada y haces intercambio con Kid Gohan, ¿sí? Ya sea que este personaje haya muerto en el turno o alguno de tus aliados en el turno. El link set, Gaze of Respect, Demonic Ways, Cold Judgment, Brainiac, Zeta Fighters, Infighter y First Battle. La mayoría de la gente que juega y que es nueva en el juego jamás habrá escuchado alguno de estos links. Son horribles, son todos links que comparten los Gohan y Picoros de Saiyan Saga, por sobre todo los Picoros.
No es un buen linkset, déjenme adelantarles esto. Y las categorías: Shonen Force, Lazos Maestro y Discípulo, Exploding Rage, Powerful Comeback, Entrust to Will, Saiyan Saga y Airbred Fighters, que creo que es probablemente la más importante junto con Lazos Maestro y Discípulo. Bien. Post Revival pasa a ser solamente Kidohan. Kidohan en su superataque ahora aumenta masivamente el ataque y la defensa por un turno, es decir, aumenta 100% el ataque y la defensa por un turno y hace daño inmenso. Por default se va a dar 150% ataque y defensa, 100% extra ataque y defensa cuando lanza un superataque, y si tenés 58% de vida o más cuando lanzas ese superataque, tiene otro adicional de ataque más 100%, o sea, 200% de ataque al momento de lanzar un super. Está muy pero muy bien. Además, el personaje se da ki más 12, ataque y defensa más 300% cuando lanza un super, y críticos asegurados por un turno desde el primer turno. O sea, básicamente, ni bien haces la revival, la siguiente aparición de este Kidohan tiene críticos asegurados, tiene 300% ataque y defensa al momento de atacar, y ya de por sí, si tienen más de 58% de vida, tienen 200% extra de ataque. O sea, este personaje se sube 500% el ataque en su primera aparición cuando ataca con críticos asegurados. Pega bastante fuerte ese superataque. Además, el personaje a partir del tercer turno, es decir, después de su primera aparición de revival, va a tener ataque super efectivo contra todos los tipos, como para mantener un poquito el tema del daño. A los aliados superclass les va a dar ki más 2 y tiene 70% de chance de crítico cuando tenés un enemigo de la categoría Pure Saiyans. Esto es importante más que nada para cuando nos enfrentamos en la Blue Zone, sirven algunas peleas. Además, el personaje esquiva todos los ataques por un turno de la primera aparición, es decir, de vuelta, ni bien haces la revival, el personaje tiene 100% de evasión y encima tiene 500% de ataque al momento de atacar. Y posteriormente tiene 50% de chance de evasión a partir de la tercera aparición, es decir, perdón, el tercer turno, o sea, segunda aparición, luego la revival, cuando tenés un aliado cuyo nombre incluya Goku en el equipo. Básicamente lo llevan a Airbred Fighters, donde hay Goku Tenkaichi, y con simplemente tenerlo en el equipo, ya Gohan gana 50% de chance de evasión posterior a su primera aparición post-revival, y como ya establecimos, tiene 100% de esquive. En lo que son los links, obviamente se mantienen iguales, y las categorías lo mismo. Vamos a ver sus números. Ok, vamos a empezar viendo los Rainbow. Piccolo y Kidohan obviamente empiezan siendo personajes que son supports, básicamente por ataque y defensa que ganan los aliados, y en todo caso pueden decir que son tanques slot 2 porque después de atacar tienen buena defensa por super y con 40% de reducción de daño van a estar bien. Obviamente a los AOEs van a poder sobrevivir, 40% de reducción y 232 cada defensa a comienzo de turno, estando en slot 1, slot 2 para AOEs creo que alcanza, pero no para superataques, así que no van en slot 1. En slot 1 vamos a dejar al Piccolo Intel R con el ESA. ¿Qué cambió de ese entonces que hice los cálculos en japonés en noviembre ahora? Bueno, básicamente confirmamos de que Piccolo Intel R terminó siendo su mejor linking partner. Yo en ese entonces no consideré los links de ataque ni tampoco el support de Piccolo Intel R porque pensé que iba a ser un poco más complicado, pero el support de ataque es facilísimo de conseguir. Piccolo Intel R llega a 18 de ki muy fácil con ellos al lado, y por sobre todas las cosas el hecho de que no se consigue un mejor linking partner de ataque, así que vamos con ese. Ahora, en el mejor de los casos, estos personajes estando con baja vida te llegan a pegar 12,2 millones en promedio. Este es el optimal que tienen si los dejas en slot 1 o slot 2. Quiero que sepan de que este optimal es prácticamente más bajo que el de los androides, con la única diferencia que estos personajes sí tienen reducción de daño, así que incluso pegando menos que los androides Int, por lo menos tienen mejores capacidades de tanqueo, pero si están full vida, es decir, recién empieza el turno, estando Rainbow pegan 9 millones, o sea, es infinitamente bajo para un personaje Rainbow, pero de vuelta hay que darles el beneficio de la duda, porque estos personajes esencialmente pre-revival son supports. Ahora, post superataque tienen 696k de defensa y si lanzan doble super, 928k. Recordemos que todos estos números son con 40% de support defensivo por parte de Piccolo Intel R, y además Piccolo Intel R lanzando el ultra super les va a dar 30% extra de ataque, ¿sí? Así que es por eso que tienen estos números, si no, tendrían números quizás incluso más bajos. Ahora, post revival, ¿qué hace Kidohan? Bueno, optimal turno 1, es decir, la primera aparición luego de haber revivido, el daño que te va a hacer Kidohan es de 39 millones. Es un número bastante bueno, la verdad. No es el número que pega Rosé, pero es un número bastante bueno, considerando que este personaje generalmente te va a lanzar un solo superataque, por más que esté full adicionales, pero aún así con ese superataque con crítico te pega una tunda muy muy fuerte y te revienta. Ahora, el turno 3 en adelante ya no va a tener los críticos asegurados, va a tener dependencias, ya no va a tener tanto busteo de ataque al momento de atacar, y por lo tanto su daño promedio va a ser de 16 millones, lo cual para un personaje Rainbow que se supone que es damage dealer en esta instancia, es extremadamente bajo, porque recordemos de que post revival Kidohan no da
da support. Su único support es dar ki más 2, pero realmente no soportea la rotación. Lo cual creo que es un poquito negativo realmente, porque es un personaje que empieza haciendo una cosa y termina haciendo otra que ni siquiera la hace tan bien. No es tampoco el mejor damage dealer. Ahora, su defensa comienzo de turno van a ser 210k, esto va a ser siempre así, pero en su primera aparición post superataque tiene 2 millones de defensa y con doble super llega a 3,1 millones de defensa. Así es, este personaje puede llegar a la defensa más alta del juego cruda con doble super en su primera aparición. Lo que tienen que tener en cuenta es que en la primera aparición este personaje tiene 100% de esquivar, así que al menos que estén enfrentándose a la Red Zone de Broly, nunca les va a importar realmente la defensa que va a tener en la primera aparición. Es más anecdótica, es realmente por si van a la pelea de Broly o se me ocurre en el noveno aniversario el Memorial Battle contra Broly, que en la última fase Broly, Chilai y Lemo te quitan evasión. Bueno, ahí te puede servir, pero indistintamente de eso el personaje tiene 100% de chance de esquivar, y cuando deja de tener 100% de chance de esquivar, es decir del turno 3 en adelante, su defensa post super es 841k y 1.200.000 si lanzan doble super, lo cual de vuelta está bastante bien. Con 50% de chance de evasión, 1.200.000 no está mal. Creo que puede tanquear básicos por lo menos durante el noveno aniversario. Obviamente a día de hoy 1 millón de defensa post super no te alcanza para tanquear super ataques, y bueno, técnicamente contra Cell Max tampoco tanquearías muy bien sus básicos, pero bueno, es lo que es. Ahora, recordemos de que el optimal de este personaje se calculó siempre estando con más de 58% de vida. Si tienen menos de 58% de vida, pega un poco menos en los dos optimals. No tenemos un enemigo Pure Saiyans en este caso, así que no estamos considerando el 70% de chance de crítico en el turno 3. Y de vuelta, sostenemos el soporte de defensa y ataque por parte del Piccolo Int LR. Todos estos números con su mejor Hidden Potential, 15 adicional, 11 de crítico. Bueno, eso fue Rainbow, ¿no? ¿Cómo se ve este personaje de caja? La mayoría de ustedes, si le tiran, lo van a sacar una vez e irse el banner, o al menos eso quiero creer. Sin dupes, este personaje Full Links Level 10, en el mejor de los casos, si están con muy poca vida, pega un promedio de 6,6 millones. Y si están full vida, pega 4,9 millones. Para la gente que es muy nueva en el juego, muy nueva en el juego, déjenme decírselos así. Las LRs del sexto aniversario, ¿ok?, que acaban de recibir esa en la versión japonesa, sin esa, pegan más que estos tipos. Sin esa, ¿ok? Y estos tipos son del sexto aniversario, así que vamos a decir que salieron hace 3 años y pegan más que estos tipos. Está bien, la comparativa la puedo entender, unidad aniversario, que es un damage dealer, entiendo que peguen más. Pero aún así, para un personaje que se supone que pasó miles de power creeps, porque las LRs del sexto aniversario, no vamos a hacer bromas, no están a la altura para el meta actual si no tuviesen los esas, estos personajes realmente no están tampoco muy bien parados, pegan muy poco. Y son supports, hay que mencionar que son supports, así que, ¿cómo estamos defensivamente? Bueno, slot 1, slot 2, su defensa comienzo de turno es 180k, con 40% de reducción de daño, vamos a decir que los AOEs de Zamasu Fusión los van a sobrevivir, y post superataque serían 540k de defensa, lo cual no mejora para tanquear superataques, pero por lo menos los básicos los van a tanquear todos a doble dígito. Ahora, esto obviamente sin dupes, así que solo tienen 5 de crítico, y de vuelta, acá estamos contando 40% de support de defensa y 30% de support ataque por parte de Piccolo Int LR con el ESA. Ok, post-revival, como ya establecimos, Ki Gohan técnicamente es un damage dealer. Al 55% su optimal es de 23,7 millones. Orange Piccolo hace más daño que este personaje. Pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda de que esto es sin dupes. Del turno 3 en adelante, solamente con el super efectivo, sin un enemigo Pure Saiyan, o sea, sin 70% de chance de crítico, pega 9,7 millones. Si tuviesen un enemigo Pure Saiyan, probablemente estarían alrededor de los 12 millones de optimal del turno 3 en adelante. Lo cual, de vuelta, para un personaje el 55% lo puedo entender, pero lo entendería más si siguiese siendo un support, porque los androides por lo menos soportean todo el tiempo con el daño que hacen. Este personaje post-revival pasa a ser, entre muchas comillas, un damage dealer, y en segunda instancia debería ser un personaje que nos protegió con la revival en algún momento, pero es una sola vez en la pelea, y después de esto dependés puramente de la evasión, porque con daño no estás aportando al equipo. Defensa comienzo de turno, 163k, con un superataque después del revival es 1.600.000 de defensa, que de vuelta es increíble esa defensa para un personaje sin dupes, pero lo malo es que ya tenemos 100% de evasión, o sea, realmente es indistinto a lo que peleen contra Broly. Y del turno 3 en adelante, post superataque va a tener 652k de defensa con 50% de chance de esquivar, lo cual no me deja muy tranquilo. Contra superataques no le va a ir muy bien, al menos que tenga ventaja de tipo y poco más. De vuelta, todos estos números se calcularon en las mismas condiciones que estando Rainbow, o sea, siempre con más del 58% de vida. Ve un enemigo Pure Saiyan, tiene 40% de support defensivo y 30% de support ofensivo, siempre linkeado con Piccolo Int LR. Vamos a ver pros y contras.
Bueno, pros, excelente support, hay que decirlo. Pre-revival, estos personajes son un support brutal. 30% no es nada para alardear, pero si los llegasen a poner de flotante, pueden dar 60% en el turno y 30% a través de 3 turnos es buenísimo. Mientras se enfrenten en un meta donde no hay enemigos AOEs, este personaje debería ser relativamente usable como flotante. Y eso es algo positivo porque obviamente un support multiturnos siempre, pero siempre ayuda. El segundo pro que tiene de las mejores revival skills del meta, sinceramente es literalmente la mejor revival skill en la global, al menos a mis ojos. La condición de activación es 70% de vida o menos. Es muy fácil, es mejor que el dúo de GT. Obviamente va mejor en el equipo de Red Fighters. Me parece es una revival muy, pero muy buena y hay que decirlo. El otro pro es que Pro Revival tiene muy sólidas capacidades defensivas. Por sobre todas las cosas, el primer turno 100% de evasión. Poder llegar a millonadas de defensa, literal, poder pasar la barrera a los 3 millones de defensa estando Rainbow es muy bueno. Hay que mencionar que obviamente al 55% no es tan impresionante. Y por último, excelente lista de categorías. El Red Fighters es una categoría extremadamente rota y obviamente este personaje va como anillo al dedo a ese equipo, sinceramente. Ahora, contras tiene 3 esencialmente. La primera, su linkset es horrible y poco versátil. Déjenme decírselos así. Picoro Intel R es un personaje que sí va a tener guard y buena defensa en slot 1 y demás. En el momento en el que a Picoro Intel R lo matan, estos personajes se van con él, por lo menos en lo que es dejarlos en rotación. Ya después, si los llevan de flotantes, los linkearán con una papa hervida, no tengo ni idea. Pero en ese sentido, básicamente el linkset es horrible, es malísimo. No linkea bien con nadie más que con los Picoros. Y esencialmente Picoros Saiyan Saga, porque sacás de ahí y a veces tiene problemas. Pre-revival su daño es un chiste, hay que decirlo. Y post-revival, si lo tienen sin dupes, también es un chiste el daño. Para un damage dealer la verdad que es flojísimo. Sinceramente no soy muy fanático de los personajes que no hacen daño, porque en el meta, en el aniversario, quieran o no, a la gente, por más que digan, no, bueno, pero la supervivencia, las capacidades defensivas, sí, todo muy lindo. Pero cuando el enemigo tiene 100 millones de vida y vos le estás pegando 10 millones sin contar que tu enemigo tiene 70% de reducción de daño, no le estás haciendo nada. O sea, literalmente le estás haciendo cosquillas. No lo vas a matar, vas a estar 150 turnos para matarlo. Y él te va a matar 7 veces antes de eso. Entonces, es más que nada esto, tienen que tener en consideración el tema del daño, es importante hacer daño. Yo entiendo que este personaje salió en la versión japonesa pre-noveno aniversario, así que es entendible que lo hayan puercripeado, pero llega a la global y ni siquiera en la global es que tampoco nos carreen la pelea de Zamasu. La única ventaja que tiene es en la fase 2 cuando Zamasu es físico y ahí le vamos a pegar super efectivos, entonces con los críticos lo reventamos y se va a dar muy impresionante estando Rainbow, pero sin dupes, créanme, los números como ya les mostré son bastante bajos. La última contra, y esta quiero que la presten mucha atención. Literalmente ya tenés en tu box una mejor opción que ellos para Super Hero. Si están pensando sacar a este personaje para el equipo de Gohan Beast, deténganse ahora mismo, ¿ok? Deténganse ahora mismo, miren en su box, filtren, Ocultra Instinto AGL, Vegeta Super Saiyan Blue evolucionado Int, ¿ok? Cualquiera de esos dos es literalmente mejor opción. Cualquiera de esos dos. Si tienen los dos, los van a llevar a los dos. Y estos personajes se les cerró la puerta al equipo de Gohan Beast por los CESA del sexto aniversario. Es así. Esos personajes tienen revival que tienen muy buenas condiciones. Los personajes son 300 veces mejores. Y si encima activas la revival de uno de ellos dos, tienen o 100% de evasión o guardia. Ya no hay discusión ahí. Pegan más, defienden mejor, hacen todo mejor. Lo único que no hacen es dar support. Vamos a decirlo así. Su support es la revival. Eso es todo. Pero literalmente no hay razón, en serio se les digo, no hay razón para que le tiren este personaje salvo una de dos. La número uno es, le gusta este personaje, les da nostalgia, adelante, tírenle. No es una mala unidad, déjenme decírselos así. Los pros siento que siguen siendo un poquito más fuertes que las contras, no es una mala unidad. Les tiene que gustar mucho el personaje. La opción 2 es, su equipo de Red Fighters no tiene al dúo de GT, no pueden hacer la revival, entonces necesitan personaje con revival para Goku Tenkaichi. Ok, lo puedo entender. ¿Quieren llevar a este personaje ahí? ¿Quieren reventarse a Zamasu Fusión? Adelante, úsenlo. Pero dentro de 5 meses, cuando estemos en el 9 aniversario, a este personaje no lo van a usar más. Se los aseguro ahora. Este personaje probablemente vuelva. Si estamos juntados con la japonesa para agosto, debería volver en la Dokkan Fest de agosto en Japón. Para nosotros, si no, sería en octubre. Probablemente cuando vuelva este personaje canjeable. O sea que si no le tiran ahora, pueden tirar el 9 aniversario, sacar los personajes. Y si después tienen monedas o les sobraron piedras, los pueden sacar más adelante, literalmente un mes después del aniversario. O a lo sumo, 2 meses después del aniversario. Ya deberían estar disponibles de vuelta en la global para poder canjearlos o tirarles. Es por esto que yo digo, a este personaje hay que skipearlo, al menos que de vuelta sean fanáticos del personaje o
quieran armar un equipo de Heroes Fighters chetadísimo por 5 meses hasta que el equipo se rompa al doble con otros personajes mucho mejores que probablemente ya los tienen en su box si tienen los del sexto aniversario. Y si no los tienen, los consiguen en el noveno. No pasa nada. Vamos a ver su banner. Bueno, este es básicamente el banner de Kid Gohan y Piccolo y así es como se ve en la versión japonesa. Quizás en la global cambie algo, yo creería de que no. Generalmente la Dokkan Fest de noviembre en la japonesa llega a marzo a la global sin ningún tipo de cambios. A lo sumo tendremos algún tipo de descuentos para tentarnos a tirar. Yo les aconsejo no hacerlo porque tenemos una seguidilla de banners inmediatamente después. Después de este banner viene el Saiyan Day. No sabemos qué personaje va a ser, pero seguramente esté roto. Vuelve Goku Super Saiyan 4, vuelve Goku Super Saiyan God. Es un mejor banner con esas unidades. Después de eso tendríamos la dual del Puño del Dragón y Hildegard. Y después de eso tendríamos la dual de la Golden Week. O sea, literalmente de la mitad de marzo en adelante hasta mayo tenemos una seguidilla de banners súper importantes que tienen mejores unidades y mejores opciones. Para el banner este lo que trae es la nueva unidad, el Nappa y Vegeta Tech, que tengo que decir como unidad de banner es muy bueno, pero como es unidad de banner lo pueden conseguir literalmente en cualquier momento. Esto les puede salir tirando a Gogeta en el 9 aniversario, por ejemplo, así que no hace falta conseguirlo ahora. Y el resto de los personajes de banner podemos mencionar algunas cosas. Tarles, si no fuese porque ya sé cómo termina el 9 aniversario, les diría, tal vez es una buena opuesta porque está la Blue Zone, por ahí Tarles está bueno. La verdad es que no, o sea, lo revientan, hay que decir la verdad. Lo revientan los eventos de la Blue Zone, ni hablar de que hay eventos extreme de vuelta, así que Tarles, lamentablemente su animación de entrada muy bonita, pero ahí se queda. Bardock, completamente envejecido, este personaje cuando salió yo sentí que ya estaba viejo, ahora está mucho peor. No es un personaje que recomiende sacar, solamente para fanáticos de Bardock. Yamcha, tengo que decir, tiene un muy buen líder skill, es un buen personaje. Siento que aún así también le pasó un poquito el tiempo por arriba, depende del 100% de la evasión, es esquivar o morir. Y no tiene 70% de chance o 100% de chance, tiene generalmente 50%. Así que tienen que tenerlo en cuenta, es un personaje que pega algo de daño, pero tiene que estar Rainbow para pegar. Y después de eso, la verdad, si tienen un Q-Tech o si no lo tienen, lo pueden conseguir en la Golden Week. Yo les recomendaría que se esperen hasta ese entonces, ¿sí? Ginyu, personaje que la verdad que sin su equipo no es nada y con su equipo a día de hoy ya envejeció. Y por último, Raids, es el meme de esta comunidad, es la peor Dokkan Fest probablemente de salida en la historia. Y es un personaje que obviamente es un chiste. Tiene un buen líder skill, puede servirles para el World Tournament o para el evento de los Saiyamans y poco más. Así que este banner para mí es un skip total, pero absolutamente total. Ni siquiera les podría decir, no, bueno, Kangencia, Yamcha, no, nada, cero piedras, en serio, cero piedras. Si les quieren tirar porque son fanáticos de la saga Saiyajin y nostalgia y demás, yo no los detengo, les deseo lo mejor, ojalá que lo saquen y demás. Pero para la gente que se pregunta, ¿debería tirarle? ¿Renta tirarle? No, guárdense las piedras, háganme caso, Saiyan Day 18 de marzo es lo más importante. Y ya después de eso tenemos una seguidilla de banners, en serio, va a haber muchos banners de camino al nuevo aniversario. Así que va a haber que skipear cosas importantes y esta es la menos importante de todas ellas, ¿ok? Quédense con eso. Eso va a ser todo, si les gustó el video se pueden suscribir, nos vemos la próxima con más Dragon Ball Z. Combate. Janet.